Estamos acá con Ángel Perticaro, delegado de la línea 60. Bueno, buenas tardes, Ángel. Luego de terminado el conflicto, ¿qué balance podés hacer de estas jornadas de 5 días que tuvieron? La verdad que el balance es altamente positivo, primero por el apoyo de los compañeros, que la gran mayoría de los trabajadores se quedaron los 5 días rotándose de turno mañana y turno tarde, pero con una asistencia impresionante de 1.500 trabajadores de manera permanente. Hubo unos entre 1.000 y 1.200 compañeros, así que en primera instancia, balance del aguante, digamos, que hicieron los compañeros, es espectacular. Y después el balance en sí del conflicto es también es positivo, porque nosotros teníamos un objetivo claro, teníamos un objetivo concreto, que era que la empresa pague lo que debía y que la empresa retroceda en cuanto al intento de avasallar nuestros derechos. Bueno, y se consiguieron ambos puntos, así que para nosotros el balance es absolutamente positivo. Bueno, ¿la empresa está dando cumplimiento a lo acordado ante el Ministerio de Trabajo y donde también la Secretaría de Transporte estaría, digamos, como contralor de ese acuerdo firmado? Bueno, hasta el momento la empresa viene dando cumplimiento en lo que es en materia económica, el pago de 2 vales a cuenta de la reliquidación, pero es un poco reticente a entregar la documentación que le fue exigida tanto por el Ministerio de Trabajo como por Secretaría de Transporte. Para nosotros es un punto a favor que los veedores del Ministerio de Trabajo y de Secretaría de Transporte, ante cualquier negativa de la empresa, le abran el acta para dejar constancia de esta negativa. O sea, esto también nos beneficia a nosotros en el sentido de que se demuestra una vez más que lo que nosotros reclamábamos era correcto y que el que permanentemente venía incumpliendo era la empresa. Ese incumplimiento es en relación a la documentación relativa a la deuda que tiene con el conjunto de los trabajadores de la línea. Exactamente, con los recibos de sueldo, porque la empresa tenía que entregar todos los recibos de sueldo del último año para realizar el balance contable, las operaciones matemáticas que llevan a la correcta liquidación de las vacaciones. Y bueno, la empresa aduce que hay un periodo que va de octubre para atrás que no las tiene, entonces eso perjudica la correcta liquidación, así que se está buscando la manera de poder suplir esos recibos de sueldo que la empresa acusa que no tiene porque los destruyó, según dice la empresa. Bueno, y en relación al cuerpo de delegados, ¿qué actitud está tomando con la empresa y si sigue presente, digamos, también los trabajadores, entre comillas, que representan a la patota que utiliza esta patronal? Bueno, el cuerpo delegado, como desde un primer momento, está constantemente atento a cualquier tipo de actitud de la empresa que pueda llegar a querer avasallar algún derecho de cualquier compañero, y en concordancia con eso se neutraliza ese ataque y se procede a avanzar. En realidad lo que nosotros hacemos es hacer cumplir la ley, ¿no? Y si la empresa quiere romper la ley, no solamente está vulnerando derechos de los trabajadores, sino que también está vulnerando leyes que ni nosotros ni los que nos precedieron en el tiempo las hicieron. Entonces nosotros somos, en ese aspecto somos muy firmes, no dejamos que la empresa vulnere ningún derecho. Y en cuanto a los trabajadores, los pseudo trabajadores, el último día que quisieron venir fue el día lunes, donde se hicieron presentes en la empresa y automáticamente la empresa se volvió a parar hasta que se retiraron, y le avisamos a la empresa cada vez que esa gente viniera se iba a parar la línea, y bueno, y al día de la fecha por suerte no se volvieron a hacer presentes, así que para nosotros es una victoria rotunda en todo aspecto. Primero los echamos por la fuerza y después lo echamos por la convicción de todos los compañeros. Cuando estén en la empresa se va a parar y eso va a ser de manera tajante y permanente. Bueno, si querés agregar algo que consideres importante. Bueno, sí, en un principio quisiera agregar
el día de hoy, el día de ayer, mejor dicho, fue detenido el compañero Sobrero, ferroviario, y me parece que la judicialización de la protesta es una situación que no debería de ser, porque en realidad todos los que luchamos y los que nos comprometemos con los derechos de los trabajadores, tarde o temprano vamos a terminar en la misma situación. Entonces, digo, debería de ser todo lo que sea reclamo social o reclamo laboral, no debería por qué judicializarse, ya que es un reclamo justo de los trabajadores, que la única herramienta que tenemos los trabajadores es salir a la calle y reclamar lo que nos corresponde. En el conflicto de la 60, ustedes, ¿cómo vivieron la solidaridad? La verdad que fue impresionante la solidaridad de todos los sectores que digo, de la CTA a la CGT, de comisiones internas a cuerpos de delegados. El arco que solidarizó fue amplísimo y la verdad que no tenemos palabra. Creo que parte de haber ganado también esta pelea fue justamente eso, la solidaridad y el acompañamiento de todos los sectores obreros que estuvieron ahí con nosotros y que ayudaron con el fondo de lucha, con el fondo de huelga, con la cocina, con la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento para todos los compañeros de luchadores que nos acompañaron esos 5 días. ¿Un mensaje para tus compañeros de la 60? Agradecerles por tener el enorme privilegio de poder representarlos ante el empresario y poder ser quien tiene que llevar la voz de sus reclamos y que la verdad me siento honrado de poder ser. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.